caso, así, con el dedo, y luego lo recorta, como dice acá, y lo apoya. ¿Esto para qué me va a servir? Para poder hacer el reflux sin sobrecalentar el resto de los otros componentes, ¿sí? Lo que se llama la máscara o plantilla. Bueno, como primera medida vamos a utilizar, fíjense, vamos a empezar a probar el flux, que ustedes pueden ver en el video del canal cómo hacer flux, ¿eh? Y ahorrarse mucho dinero. Así que bueno, vamos a agarrar el flux que hemos fabricado y vamos a hacer esto. Tienen en cuenta que ponemos la temperatura del aire en 380 más o menos. O sea, le ingresamos más o menos 380, 340, porque estamos trabajando con una mascarilla, si no lo ponemos un poco más. ¿Eh? Más o menos por ahí, ¿sí? Y le damos el comienzo que empiece a trabajar. Uno lo mueve así, ella se activa. Lo dejamos trabajando un poco. Ahora tomamos el flux, que esto recuerden lo pueden ver en el video, y se lo metemos a, ojo, al micro. Este es el micro, ¿sí? Todo alrededor. Y el de video solamente de este lado y de este lado, que es donde se afloja. Entonces yo pongo flux, fíjense, generosamente. Va a chorrear un poco, pero no importa, la idea es que chorree. Y el de video, todo alrededor. El flux by Doctor Audio Vintage. Agarro la pistola de aire, espero que llegue a la temperatura adecuada, en este caso van a ser unos 380 grados y pongo la máscara. ¿Eh? Les voy a enseñar esta técnica que la pueden ver en muchos lados, pero nadie se los va a enseñar. ¿Se acuerdan que de chicos fuimos a la primaria y nos enseñaron a contar? Bueno, ahora vamos a usar eso. ¿Qué se hace? Ustedes mentalmente, fíjense, mentalmente dibújense un tatetí, así, 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 ¿sí? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Así? ¿Así? Correcto. ¿Bien? Entonces, en la primera área del tatetí, en lo que sería la fila esta, en forma circular, ya sea para un lado o para el otro, contamos 30 segundos y le damos. Fíjense, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ahora sigo con la otra fila del tatetí, pero otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sigo por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así, todo completo con todo. Cuando completo todos los 9 cuadrados, le doy al final a toda la plaqueta. Así que ustedes cuenten mentalmente conmigo si quieren y vamos a hacer el proceso. Video super editado, ¿eh? 15, porque espectacular. Concurso y todo. 315 más o menos, 320, 315. Recuerden estas medidas porque son tiene muy luz. Importantes. Tiene luz, ¿viste? Hacer el reflujo. Y vamos a trabajar con el micro igual que la otra vuelta, pero en vez de 30, 20. 20 segundos por cada punto imaginario. Y después 20 segundos alrededor. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O sea, el segundo cuadro imaginario. Contamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
al tercero, seguimos contando. Seguimos haciendo un proceso de revaling. Estamos haciendo un revaling y una regrabación de la grabación super revaling, ¿no, gordo? Bueno, quedamos sin memoria en el teléfono, así que a la gente de Motorola puede donarnos un telefonito o Samsung. Pero fíjense, tenemos una solución para todo, ¿eh? Lo estoy grabando del teléfono, que me quedé sin memoria. ¿Eh? Espectacular, mira. ¿Quién hace esto? Solo el doctor Vintage, solo el Chupete. Saludar a la gente de Combis, a mi sol, que el otro día me lesioné la pierna. Y me esperaron los muchachos amablemente como 10 minutos, todo el pasaje puteándome. Y los amigos esperando que yo suba a la combi, la verdad, saludo grande para los choferes del servicio de la hora 19 horas, de Capital a Varela, ¿eh? Viaje seguro, viaje tranquilo, viaje contento, tome a mi sol. Qué chivito. ¿Qué tal, Después vamos a ver cuánto le cobramos por la propaganda. Ah, después viajamos gratis. La gente de a mi sol. Saludo a la gente de a mi sol, la verdad que se portaron de ellos. Bueno, estamos haciendo el rebanding a la PlayStation 3. Estamos en Salve su PC. Puedes traer tus equipos cuando quieras, solo tenés que contactarnos. Doctor Audio Vintage, el doctor de PC. Bueno, y ahora la final es a todo el chip en cada costado en forma de G hacia adentro. ¿Qué tal? Esa no la tenía, Esta técnica, reitero lo que dice Guille al principio del primer video, no te la enseñan. Esto se lo guardan como secreto profesional. Es más, nos dicen, ¿por qué ustedes enseñan esas cosas? Nosotros siempre enseñamos todo porque estamos compartiendo conocimiento. Conocimiento es lo que... Lo mejor que podemos hacer. Asocia a todos seres humanos. Transmitimos el conocimiento para otros técnicos, colegas, amigos, para que puedan ver cómo trabajamos en vivo y en directo. Bueno, una vez que terminamos el proceso, lo dejamos así, no tocamos nada, apagamos, ni siquiera movemos el papel, lo dejamos así, que se enfríe, y todo esto que está suelto, ¿sí? Esto está suelto, ahora se está empezando a resoldar, porque primero viene la temperatura que baja hacia los diferentes puntos, se abren las soldaduras y por el propio peso del integrado se vuelven a soldar, ¿sí? Este es el video más argentinísimo que puede haber, usando el ingenio para poder transmitirlo a YouTube. Una media hora que se enfríe, está más de 500 grados. Fíjense, Si no pueden subirlo porque no le deja la memoria, agarran otro teléfono y lo graban como acá. Seguramente sale funcionando el equipo. Recuérdense, un grabado incorrecto, una temperatura adecuada. Tiendan los editores de video. Simplemente esto es papel aluminio para microondas. Claro. Que te lo venden en el mercado. El stencil super traído de Taiwán. No, papel para microondas, ya está. Solucionado el tema. Solucionado. Así que bueno, gente, si les gustó este video, ya saben, me dejan un comentario. Comenten, loco, que dejen un comentario en el video, ¿no, gordo? Claro. Así sabemos si les gustó. A ver si les gustó. Reflux o revalin si pusiésemos el. Este es un super video hiper editado. Argentinísimo. Una pistola de ahí, paso a paso detallado. Seguinos, Salve su PC, doctora de Vintage. Vamos a encontrar.